Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes y estar de regreso de nueva cuenta en el canal para traerles las reseñas de las mejores fragancias de catálogo. Sabemos que han sido tiempos muy difíciles de pandemia, así que por favor, aunque todo esto ya va en descenso, sigamos cuidándonos entre todos. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes por su preferencia al canal y dándoles la bienvenida a todas las personas que vienen desde TikTok siguiendo el enlace de dicha aplicación. Si es la primera vez que me visitan por aquí, les pido por favor que se den una vuelta por todos los videos del canal para encontrar la reseña de las mejores fragancias de catálogo y así conocer sus notas y decidir por la que más les guste. En esta ocasión tengo el gusto de traerles a todos ustedes mis 5 fragancias favoritas para dama de la marca Mary Kay. Aquí tenemos a Hello Brilliant, Wish, Cleaver, Love y True Passion, que son fragancias tanto juveniles como para dama, las cuales iremos conociendo poco a poco. Así que por favor, los invito a que se queden conmigo en esto que es de fragancia en fragancia. Comenzamos. Mary Kay sin duda se ha caracterizado por traerles a todos ustedes productos de alta calidad y en sus fragancias no podía ser la excepción. Es por eso que les hago la reseña de estas increíbles fragancias para dama. Así que como siempre, empezamos con la reseña de las fragancias más juveniles hasta llegar a las fragancias para dama. Empezamos con una fragancia por demás juvenil, muy fresca y por demás exquisita. Aquí tenemos a Hello Brilliant, que en su traducción sería decirle hola al brillo o decirle hola al resplandor. Es agua de tocador con notas base de almizcle, vainilla y almendra en una combinación con nota floral de magnolia. En sus notas principales tenemos una fina mezcla de manzana, grosella, mango, toronja y mandarina. Continuamos con una fragancia más muy juvenil y también muy fresca, como lo es Wish o Deseo, como sería su traducción. Aquí tenemos una fragancia por demás fresca, pero con notas dulces muy sutiles. Empezamos con notas base de azúcar morena y ámbar, seguido de una combinación floral entre azucena y peonía. Les comento a todos ustedes que la peonía es de la misma familia del clavel. Para terminar, tenemos una combinación frutal entre manzana verde y piña. Cerramos estas fragancias diseñadas para uso juvenil y no podía ser de la mejor manera que con esta fragancia, que sí, está diseñada para señoritas, pero también es fantástica para las más pequeñas del hogar, ya que es una fragancia gourmand. Como ya se los había comentado en videos anteriores, las fragancias gourmand suelen recordarnos a la comida y en especial a los postres. Además, por el diseño de su envase, también es muy atractivo para las niñas. Aquí tenemos a Cleaver, que significa inteligente. Empezamos con notas base de almizcle y una delicada combinación de notas amaderadas. En sus notas florales tenemos clavel, violeta y manzanilla. Y por último tenemos como notas principales notas frutales, almendras y malvavisco. Antes de seguir con esta reseña, quiero invitarlos cordialmente a que visiten el resto de los videos del canal para no perderse la reseña de las mejores fragancias de catálogo. Asimismo, les pido que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando esté disponible una nueva reseña en el canal. Continuamos con esta reseña de fragancias de la marca Mary Kay. Y es el turno de las fragancias que están diseñadas para dama y ya no tanto para uso juvenil. Así que empezamos con esta fragancia por demás floral con un toque delicioso frutal. Aquí tenemos ni más ni menos que a Love, que significa amor y es de la familia Fearlessly. Empezamos con notas base de sándalo, almizcle y patchouli, seguido de notas de pimienta rosa y cardamomo.
por si no han tenido la oportunidad de disfrutar del aroma de cardamomo, les comento que es un aroma muy similar a la combinación de ámbar y canela, deliciosamente aromática. Por último, tenemos notas de jazmín, clavel, rosa, ciruela y mandarina. Cerramos la reseña de estas 5 maravillosas fragancias de la empresa Mary Kay y no podíamos hacerlo de la mejor manera que con esta fragancia que poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las favoritas por todas ustedes. Aquí tenemos ni más ni menos que A True Passion, que significa pasión verdadera en su versión clásica. Aquí tenemos como notas base ámbar y notas amaderadas, seguido de notas de lirio de los valles o muguet como se conoce en algunos lugares. Para terminar, tenemos una deliciosa combinación entre frutos rojos como son cerezas, frambuesas, grosellas y arándanos, con una delicada nota de rosa roja y un toque cítrico de bergamota. Les quiero comentar a todos ustedes que la empresa Mary Kay nos hace la sugerencia de edad para cada una de sus fragancias. Sin embargo, y como ustedes lo saben, siempre he considerado que las fragancias no tienen edad. Si ustedes que me hacen favor de ver esta reseña en el canal desean utilizar una fragancia juvenil siendo ya una mujer madura, o por el contrario, si tú que me escuchas eres una chica adolescente y deseas un aroma formal, por favor siéntanse con toda la libertad de disfrutar del aroma que más les guste y con total seguridad de disfrutar un aroma muy rico y de excelente calidad. Les comento que la línea Mary Kay no se encuentra de venta en tiendas departamentales ni de autoservicio. Mary Kay maneja el sistema de ventas por catálogo, así como venta directa desde su página oficial de internet. Así que si están interesados en algún aroma que mencioné en este video, les pido por favor que se acerquen a una promotora de la marca para que los pueda asesorar en precio y presentación del producto. Como siempre, no quiero terminar el video sin antes agradecer a todas las amigas y amigos también que son promotores de ventas por catálogo y que se auxilian de mis videos como material de apoyo para sus ventas. Como siempre, estaré muy agradecido con todos ustedes por la difusión de mi trabajo y por invitar a su amable clientela a visitar el canal y a suscribirse. Por favor, no olviden dejarme en la caja de comentarios sus opiniones acerca de estas fragancias y por favor díganme si ya las han usado y lo que les ha parecido. Así que me despido de ustedes, no sin antes agradecerles por su tiempo y por su gran apoyo al canal. Muchísimas gracias.